Todos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. La muerte no tiene dominio sobre él. Aleluya. Aleluya. Tengan la bondad y se sientan un momento todos para que escuchen las intenciones de la Santa Misa. Bueno, hoy vamos a iniciar con una noticia muy bonita y es los 63 años de vida matrimonial, bodas de diamante de Filadelfo Oyola con María Eloísa Pérez en su aniversario de bodas. Aquí está don Filadelfo, doña Eloísa. Esta mañana le hicimos la bendición en su casa. Dios bendiga esta pareja matrimonial y bendiga a sus hijos, bendiga a las personas que han nacido de este hogar. Oramos por la vida y cumpleaños de María del Rosario de la Dos Mangas, que estuvo esta mañana en la Eucaristía. Acción de gracias de cumpleaños de Marjorie Molina Choperena. Cumpleaños, acción de gracias de Jenis Solano de Rodríguez. La salud de Javier Alonso, del doctor Carlos Luis, de Hani, de Silvia Zuleti, de Mónica, de Robert Glacon, de Yomaira, de Stephanie, de Marisa y Evelia, de Clary, de Miriam, Clarinés, de Ivana Lucía y de Israel. Al corazón de Jesús y María Auxiliadora, la familia Guarín Martínez. Salud de Marco José Ahumada, de sus hijos Camilo, María Alejandra y Juliana. Los encomienda a doña Fabiola, su esposa y madre. Salud, trabajo y bienestar de María Carolina Arisa Polo y del matrimonio Farero Arisa. A los corazones de Jesús y María, la familia Acosta. Don Luis Fernando, Juan José, Alberto, Alonso, María Cecilia, los encomienda María Claudia, Julián y Carolina. Hoy lunes a la Virgen de la Encarnación y Santo Exiomo, familia López Peña y Katia López. Bendiciones para las familias García Rodríguez, Cormanes, Cerda Díaz, Cerda Rebolledo, Peñalosa, Morales Sergio, Yahweh Omada y Cuomo. Las intenciones de Jesús Escobar, Jesús Moscoso Escobar, la conversión de Piedad Salazar Martínez. Oramos por los hermanos difuntos, Alfonso Sarmiento, quien cumple un año de fallecido. Lo encomienda a la familia Sarmiento López. Eterno descanso de Marta Inés Calderón Macías. Oramos por el eterno descanso de Rafael Cera, su padre José Francisco, Gilberto Cerda, Nicolás Javier Molina, María Eugenia Parodi, Fabiola de Sergio, Alfonso Acosta, Gini Osío, Elodia Sandoval, Emilio Mada, Mani Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón, Jorge Zagarra, Edith Osorio, Galo Sergio, Hernán Navia, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, Iben Pastora, Luis Eduardo Padre, Luis Eduardo Hijo. Con estas oraciones en el corazón, con estos sentimientos en el alma, iniciamos esta Santa Eucaristía. De pie todos, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la esperanza de nuestro Padre Dios del Cielo, el amor de Cristo Jesús, su Hijo bendito y del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu Espíritu. Al Señor, que es compasión y ternura, pidamos la gracia del perdón. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. Oh, Señor, ten piedad. Nosotros piedad,
Oremos. Dios, Padre de misericordia, concédenos recibir como fruto abundante en toda nuestra vida lo que hemos vivido y realizado en estas celebraciones pascuales de la resurrección de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos hicimos a la mar en Troade y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando. Y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si están convencidos de que creo en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y ustedes darán testimonio. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga Él, el Paráclito, que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, ese dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio porque desde el principio están conmigo. Les he hablado de esto para que no se escandalicen. Los excomulgarán de las sinagogas. Más aún llegará incluso la hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto ahora para que cuando llegue el momento se acuerden de que yo se lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse.
Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Recuerden que tradicionalmente este jueves ya, en 2-3 días, sería la ascensión del Señor, los 40 días de la Pascua cristiana. Pero vamos a celebrar el próximo domingo. Le digo esto porque todas estas lecturas de todos estos días del Evangelio, va a estar Jesús recordando la promesa del Espíritu Santo, recordando la venida de ese Espíritu que Él llama Espíritu de la Verdad, lo llama con un nombre que no hemos querido traducir del griego al español porque tiene tanto significado que es mejor dejarlo como se pronuncia, Paracletos, el Paráclito, que significa muchísimas cosas: el Espíritu Abogado, el Espíritu Defensor, el Espíritu Secretario, el Espíritu Acompañante, el Espíritu Mano Derecha, el Espíritu Incondicional, el Espíritu Pedagogo, el Espíritu... Todas esas cosas significa esa persona o ese ser con el que se cuenta para todo. Ese es el Espíritu Paráclito. Sin embargo, hoy quisiera quedarme al momento en que Jesús dice: se los enviaré para que ustedes den testimonio. Y ese testimonio lo dieron los apóstoles, ese testimonio lo dio Pablo. Hoy hemos escuchado, a mí me gusta mucho la geografía. Desde que era estudiante en la normal, le agradezco al profesor Armando Collante. Ese profesor me enseñó a amar la geografía. Todavía viene por aquí a misa de vez en cuando. La geografía nos recuerda a nosotros que el testimonio que Jesús le dijo a los apóstoles: ustedes van a ser testigos de esto desde aquí, de Jerusalén, hasta los confines del mundo. Los confines del mundo podían entenderse en ese momento de dos maneras. Un confín casi que físico y literal era llegar hasta España, la península ibérica en ese momento, porque de ahí para adelante el océano inmenso que no se sabía que había, ese era el confín del mundo, para ese lado. No había más tierras. Y el otro confín del mundo sería poder llegar hasta Roma, y si se llevaba el Evangelio hasta Roma, el Evangelio llegaba, vamos a decir una palabra maluca, con los tentáculos de Roma. Ese imperio podía llegar a cualquier parte del mundo, y efectivamente llegó a las dos partes. Santiago llegó a la península ibérica, ahí dejó sentado el cristianismo, y Pedro y Pablo llegaron hasta Roma y ahí dejaron sentado el cristianismo. Bueno, así que se cumplió de las dos formas. Le digo esto de la geografía porque hoy escuchamos hablar de Troade, de Samotracia, de Neápolis y Filipos. Filipos es la primera de estas ciudades que se nombra que está del lado europeo. Hoy hemos sido nosotros testigos de dos cosas. Del momento en que el Evangelio desembarca en Europa, Filipos queda en la península llamada del Peloponeso, donde está hoy el país de Grecia, y llegaron a Filipos, y allí... Fíjense una cosa bonita, yo pensaba decir, los apóstoles no tenían las redes sociales que tenemos nosotros hoy día para llegar a los demás, pero tenían otra clase de redes. ¿Saben cuáles eran las redes que usaban los apóstoles para que el Espíritu llegara, para que el Evangelio llegara? Las redes acuáticas. Sí, ¿por qué? ¿Por qué fue San Pablo a orillas de un río que desemboca en Filipos? Porque los judíos, pensando en su mente, en su horizonte de comprensión geográfico, ellos pensaban: todas las aguas del mundo se comunican, por arriba o por debajo. Entonces, como ellos querían comunicarse con su país Israel, donde Dios era Dios de Israel, iban a cualquier cuerpo de agua que hubiera, pensando que esas aguas de alguna manera se comunicaban con las aguas de Israel. Y por eso San Pablo, inteligente, y voy a buscar dónde está la gente creyente, y se va al río. Y efectivamente él los encuentra haciendo un culto. Y allí encuentra a esta señora Lidia, la cual es una vendedora de púrpura, es decir, una señora con unos alcances bastante largos para que hace 2000 años fuera una reconocida comerciante, una mujer, eso está bastante avanzada. Y con eso nos está diciendo que esta vendedora de púrpura significaba que tenía bastante relaciones, bastante comunicación con mucha gente. El Evangelio llegó a Lidia y con ella llegó un montón de gente, porque
además de ser mujer, que es bastante comunicativa, pues era vendedora, o sea, también más comunicativa todavía, porque estaba ahí. Y de una u otra forma, con Lidia convertida al cristianismo, el cristianismo se sienta o llega a territorio europeo. Ya habíamos escuchado hace unos días cómo ya había llegado al territorio africano con el ministro de Candaces, que llegó y Felipe lo evangelizó. Y el ministro de Candaces en Etiopía es África y aquí esto es Europa. Vean, no han pasado 40 años todavía de la muerte y resurrección de Cristo, no han pasado 40 años de la venida de Pentecostés y ya el Evangelio está en los tres continentes que en ese momento se conocían del mundo: Asia, África y Europa. Ya está. Ahí sí viene la pregunta ahora. Preguntemos, ¿hasta dónde habría llegado el Evangelio si nosotros hubiésemos sido esos apóstoles en ese momento? Porque fíjense las cosas más absurdas y las cosas más horribles que hace la gente para ser famosa. Algunos de estos muchachos que son tiradores allá, que hacen matanzas en colegios y demás cosas, dicen que ellos habían prometido que el mundo entero hablaría de ellos, y es la forma como lo hacen, o sea, hacen una masacre para que los conozcan. Y allá en Estados Unidos decidieron, no sé si lo han cumplido, que no iban a sacar más nunca los nombres del tipo tirador, sino que si pasaba alguna cosa, las víctimas eran las que iban ellos a, digamos, a popularizar su nombre, a hacer conocer el tirador, no, un asesino, que ya está preso y ya nadie, que nadie sabe ni cómo se llama ni quién es. Bueno, en todo caso, estos apóstoles no solamente no mataron a nadie, sino que ellos eran los que estaban en peligro para hacer lo que hicieron. San Pablo apenas hace 3-4 días lo escuchamos, que lo habían apedreado hasta dejarlo por muerto. Y así el hombre se levanta entre las cenizas como el ave Fénix a seguir predicando. Y él mismo lo dice: dos veces me han dejado por muerto, me picó una culebra, una vez naufragué en un barco, he recibido dos veces los 40 azotes menos uno. Todas esas cosas, pero no importa, ya está el hombre. Y uno aquí cualquier cosita que medio le pasa cuando va a anunciar el Evangelio, lo que pasa es que el día estaba como oscurito y no quería como mojarme porque esta lluvia me hace daño. Y ya usted no sabe para ninguna parte. Estos tipos estaban en medio de las tormentas, en medio de lo que sea. Aquí se iba San Pablo a Grecia, y San Pablo no llega a Grecia como cuando llega uno en esos viajes que hace por allá por las islas griegas, que son tras los pasos de San Pablo, que lo tiene todo. Bueno, si se quedó en la casa de doña Lidia es porque no tenían dónde quedarse. Ella los obligó a quedarse, ya vénganse conmigo. No conocían a nadie, pero el Evangelio les daba todo. Entonces, ojalá, hermanos, que también nosotros tengamos esa certeza, ahora que vamos a celebrar tan bonito el Espíritu Santo en Pentecostés, ese Espíritu Santo que también recibimos nosotros en el bautismo, que también recibimos nosotros en la confirmación, que también recibimos nosotros cada sacramento, que se nos renueve el Espíritu Santo, nos ayude a ser unos verdaderos apóstoles, unos verdaderos misioneros, unos verdaderos, así en lo que estemos nosotros, en lo que estemos, como casados, como solteros, como curas, como laicos, como religiosas, como misioneros, como consagrados. Ahí el Espíritu Santo te está diciendo: niño, niña, señor, señora, anuncia el Evangelio, no te quedes callado. Mira que San Pablo y sus amigos, los apóstoles, Bernabé y demás, en qué sé yo, en 60 años, porque en el año 66 fue la muerte de San Pablo, menos los 33 de Jesucristo, 33 años después de la muerte de Cristo, ya el Evangelio estaba en Roma. Ya estaba allá con Pedro y Pablo. Es una cosa impresionante. Ahora falta ver con nosotros cuánto ha crecido el Evangelio. Cuánto ha crecido el Evangelio con su vida, en este caso acá, de nuestros amigos cumpleaños de la familia Oyola Pérez, los 63 años. Me imagino el Evangelio creció con el bautismo de los hijos, con el bautismo de los nietos. El Evangelio va creciendo. Pero hay que hacerlo crecer y no al revés. Que cuando nosotros recibimos el bautismo, la iglesia está de una forma, y el día que nos vayamos de este mundo, esta es una iglesia más fortalecida, más grande, Cristo sea más conocido, más amado y más servido y mejor servido por nuestro testimonio. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Siempre.
yo iré, Señor. Conmigo, para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Jesucristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Padre, estas ofrendas de tu iglesia exultante, y a quien diste motivos de tanto gozo, concede disfrutar de la alegría eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Glorificarte en todo tiempo, más que nunca en esta Pascua, cuando Cristo ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, y aunque sacrificado está siempre vivo. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestes, ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo. Señor, y es la fuente de toda la santidad. Santifique tus dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, cuando Él iba a entregar su vida por nuestra salvación. Estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos, te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, le dio gracias con la plegaria de bendición, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, una vida eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu muy amado Hijo Jesucristo. Ofreciéndote este pan de vida y este cáliz de salvación, te damos gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo quien nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas, Padre, a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al Arzobispo Pablo, Monseñor Víctor, a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño, llévalos a la perfección del amor. En esta tarde recuerda a tus hijos difuntos, don Alfonso Sarmiento, en su año de fallecido, Marta Inés Calderón Macías, Rafael Cera, José Francisco Cera, Gilberto Cerda, Nicolás Molina, María Parodi, Fabiola de Sergio, Alfonso Acosta, su esposa Gini, Osío, Elodia Rosa, Emilio José, Mani Nieto, Coco Reyes, Jorge Zagarra, Galo Sergio Hernán Navia, Edith Osorio, Leonor Jacir, Gabriel, Eduardo y Jacobo Acosta, Ramón Gómez, Luis Ramón, su hijo, y Ben Pastora, Luis Eduardo Padre, Luis Eduardo Hijo. A todos los fieles difuntos, admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo. Llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. De misericordia de tus hijos, don Filadelfo Oyola y doña María Eloísa Pérez. De misericordia de la familia que fundaron hace 63 años en tu presencia. De misericordia de la vida y cumpleaños de María del Rosario de la Hoz Manga y de Marjorie Molina Chopreena. De misericordia de cumpleaños de doña Jenis Solano de Rodríguez. De misericordia de todos nuestros enfermos y de las familias oferentes, benefactoras de esta comunidad parroquial. Y así con María, la Virgen bienaventurada, San José, su casto esposo, los apóstoles y mártires, Santa Lidia, San Juan María Vianney, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre Dios, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe en ti, que es la fe de la Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Regálense la paz unos a otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. En lo cáliz está Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes, invitados al banquete de bodas del Cordero.
Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios. Volverás a alabarlo, salud de mi rostro, Dios mío. Amén. Amén. Yeah.
Espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Concede, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concede, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, Alfonso Sarmiento, Marta Inés Calderón, Rafael Cera, su padre José Francisco, Gilberto Cerda, Nicolás Molina, María Parodi, Fabiola de Sergio, Alfonso Acosta, Gini Osío, Elodia Sandoval, Emilio Omada, Mani Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón, Edith Osorio, Jorge Zagarra, Carlos Sergio, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, Hernán Navia y Ben Pastora, Luis Eduardo Padre, Luis Eduardo Hijo, por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Amén. Oremos. Mira, Padre, con ojos de bondad a tu pueblo, y a los que has querido renovar con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar ahora a la incorruptible resurrección de la carne, que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recuerdo entonces que estamos preparándonos para nuestra jornada de preparación a Pentecostés, el próximo sábado a las 5 de la tarde. Ojalá las personas que están interesadas en la confirmación vengan a esa preparación de Pentecostés, que la confirmación es la experiencia del Espíritu Santo. Vamos a comenzar con esa preparación y la vigilia de Pentecostés, especialmente invitados los jóvenes, hombres y mujeres que van a recibir la confirmación. La señora Lucy está ya preparándose para entregarles los talonarios a los que no lo tienen todavía, para que se den su talonario de la actividad propia de este año de la parroquia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, de esta Madre amorosa, Madre de la Pascua, vayan todos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Sean todos una tarde muy tranquila y una noche muy llena de Dios. Gracias, Padre, igualmente para usted. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente.